La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Concretamente fue un sábado, Jesús empezó a leer de el profeta Isaías en el capítulo 61. Al llegar al versículo 2, donde dice, para proclamar el año favorable del Señor, de repente se detuvo y enrolló el libro, devolviéndoselo al asistente. Entonces se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Los ojos de todos en aquel lugar estaban fijos en él. La persona que asistía fielmente a la sinagoga conocía bien esta profecía mesiánica. Y también sabía que Jesús había parado de leer en medio de una frase. La razón por la que no leyó más era porque el resto de la frase tenía que ver con su segunda venida, cuando acontezca el día de venganza de nuestro Dios, lo cual no era para aquel tiempo. En nuestras Biblias tenemos una coma que divide las dos venidas de Cristo, la primera y la segunda. La coma marca la demora a la que se refiere el ángel poderoso. El Señor usa las maneras más fascinantes para llamar nuestra la atención. Cuando Jesús fue crucificado, después de 433 años de la profecía de Daniel, el reloj judío se detuvo y el tiempo de los gentiles se puso en marcha. Dios abrió la puerta del Evangelio a cada nación, lengua, tribu y familia. El apóstol Pablo exaltó a Dios por esta maravilla en su plan, extendiendo el Evangelio al mundo no judío.
por medio de la caída de la nación judía. Sin embargo, al final los judíos serán otra vez injertados y todo Israel será salvo. Pablo lo enseña en esta manera. Romanos 11, 25 y 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial para que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Jesús profetizó en Lucas 21, 24, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen. Buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Un ángel majestuoso aparece en nuestro estudio en Apocalipsis 10 y anuncia, con su mano alzado al cielo, que no habrá más dilación, sea más demora. ¿Cuál demora? La demora entre los 483 años marcados para los judíos y los últimos 7 años. La historia de los últimos 7 años están escritos en un librito que el ángel tiene en su mano. Al apóstol Juan le es mandado comer ese librito. Hay 7 ángeles de que vamos a leer, que tocarán 7 trompetas. Y en el tiempo que empiece a tocar el último ángel, el 7, el misterio de Dios será consumado. Esto es como vamos a principiar el estudio de hoy. El tiempo de los gentiles irá terminándose y el reloj de los judíos empiece a marchar de nuevo. Vamos a hablar del misterio de Dios precisamente. Juan, el último apóstol que vive todavía, el último que sigue viviendo, es la persona que pondrá fin al canon bíblico, revelando lo que pasará en el futuro. Él revela el destino final de la población del mundo, la batalla de Armagedón, el milenio y el juicio del gran trono blanco. Vamos a hablar también de algunas teorías sobre el arrebatamiento de la iglesia. Creo que es conveniente que sepamos de las varias teorías. Tú mismo, cada uno de vosotros, tendrás que elegir cuál de los tres es la más probable. Pero te aconsejo que lo hagas no solamente por tu poder intelectual, sino con tu corazón. Así te preparo para el estudio de hoy, que tiene que ver con Apocalipsis 10 y el capítulo 11 en parte, antes de entrar en un estudio expositivo de ese capítulo. Bueno, vamos a ver. En versículos 6 y 7. Estamos en el capítulo 10 de Apocalipsis. Y en el versículo 6 y 7 leemos. El ángel juró que ya no habrá dilación, que es lo mismo que decir demora, sino que en los días de la voz del 7º ángel, ese es otro ángel, ese es un ángel que toca la 7ª trompeta. Ha habido ya 6 trompetas que ha sonado, 6 ángeles que tocaron las trompetas. Ahora el último va a tocar. Y cuando esté para tocar la trompeta,
entonces el misterio de Dios será consumado. Los últimos 7 años de la profecía de Daniel, que por muchos siglos han estado en espera, ahora se llevarán a cabo. Como ha dicho el ángel, el reloj judío se pondrá en marcha para su cumplimiento. Acabamos de citar en Romanos 11, 25, una de las 17 veces que Pablo en sus epístolas usa la palabra misterio. Vamos a ver esto un poco. En este caso, el misterio es que Israel será parcialmente endurecido y los gentiles serán participantes del Evangelio. Este fue un misterio para el pueblo en los días de Pablo. Pablo lo está revelando, que el reloj de los judíos se para. Este es el misterio. Y Dios mandará que el Evangelio sea predicado en todas las naciones, a toda la gente, a todas las tribus, a todas las naciones. Bueno, marca el gran misterio que en el Antiguo Testamento todavía era un misterio de la predicación del Evangelio a todas las personas, aunque no fuesen judíos. Este era un misterio, para el judío especialmente. Bien, el reloj judío se pondrá en marcha para su cumplimiento. Se consuma el tiempo de la predicación a todo el mundo. Y empiece a marchar el reloj judío otra vez. Esto indica dos cosas. El tiempo de los gentiles indica dos cosas. Indica en primer lugar el plan de Dios de que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, a toda la creación. El gran corazón de Dios se abre para que cualquier persona pueda entrar obedeciendo el Evangelio. La segunda cosa que quiere decir el tiempo de los gentiles es que los gentiles estarán gobernando, dominando el gobierno del mundo. Gentiles estarán apoderando del mundo entero en esos días, pero eso va a cambiar. Eso no va a ser siempre así. Bien, este es el misterio del fin de los gentiles, del tiempo de los gentiles y el principio de nuevo, de los últimos 7 años que resta en la profecía a los judíos. No se han cumplido. Se paró el reloj judío cuando Cristo murió en la cruz. Bien, acabamos de citar este misterio en Romanos. Ahora, como he dicho, el misterio es que Israel será parcialmente endurecido y los gentiles serán participantes del Evangelio. Ahora vamos a Romanos capítulo 16, un segundo, y vamos a ver versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado. O sea, este ha sido un secreto, un misterio en tiempos pasados, pero Pablo ahora lo pone en la luz, que será manifestado, dice ahora.
y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bien, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Está hablando de este misterio que ahora se ha aclarado, se ha revelado. Este misterio es revelado a todas las naciones. Y vamos a Éfeso. El libro, la epístola de Pablo a los Efesios. Efesios, ¿cuál? Capítulo 3. Capítulo 3, y vamos a leer versículos 4, 5 y 6. Leyendo lo cual podéis entender, dice Pablo a sus lectores, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Este es un misterio, un secreto, revelado por San Pablo. Como ahora es revelado, ahora, en los días de Pablo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Nota que había apóstoles y profetas en el tiempo de Pablo. Que los gentiles son coherederos. Es el mismo misterio. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Jesucristo por medio del Evangelio. El misterio es que los gentiles son coherederos por medio del Evangelio con los judíos. Ahora, Colosenses. Aquí tenemos otra vez un misterio. Capítulo 1, versículo 27. Colosenses 1, 27. A quienes, los santos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Hay un misterio entre los gentiles. ¿Cuál es? Que es Cristo en vosotros, los gentiles, la esperanza de gloria. Que Cristo está manifestándose en todo el mundo, en la persona que sea, no importa su raza, no importa dónde vive, es un misterio que ahora Cristo se manifiesta en la iglesia, en la gente no judía también. Y esta es la esperanza de gloria. La gloria será para las personas en quienes habita Cristo. Esta es la esperanza. Bien, nos habla de un gran misterio entre los gentiles otra vez. Cristo en ellos, la esperanza de la gloria. Casi todas las referencias apuntan en una u otra forma a la iglesia gentil. Ahora, Juan relata que el misterio de Dios será cumplido en los días del sonido de la séptima trompeta. Eso es lo que estamos estudiando ahora en Apocalipsis. El misterio de Dios, esta obra de Dios, el tiempo de los gentiles, será consumada. Juan, ya el último apóstol, todavía vivo, es el único que puede completar las profecías que todavía el Espíritu Santo
quería revelar a la iglesia. Y lo hace en este libro de Apocalipsis. Por una palabra inspirada, él profetiza acerca de los eventos finales de este siglo y el destino final de la población mundial, que incluye la batalla de Armagedón, el milenio y el juicio del gran trono blanco. Esos son los eventos mayores de los últimos años de esta tierra. Termina con una descripción, capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, es una descripción de un cielo y tierra nuevos, como preparación para estudiar el capítulo 11, donde no hemos llegado todavía. Te voy a pedir que medites sobre estos tres pasajes que voy a anunciar, que voy a recomendar. El primero será 1 de Corintios 15, 51 y 52. Te suplico que lo apuntes para que estudie este pasaje con dos más que voy a recomendar. Vamos a leer 1 de Corintios 15, 51 y 52 primero. Dice, he aquí, Pablo hablando, os digo un qué, misterio. No todos dormiremos en muerte. La palabra dormir en la Biblia es usado para nombrar la muerte. La Biblia normalmente no usa el término muerte, sino dormir. Porque para el cristiano la muerte no es permanente. Es como si fuera una noche de sueño. No todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados en un momento. Habrá una transformación ¿de qué? Del cuerpo humano. Seremos transformados en un momento. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan rápido? La Biblia lo explica, Pablo lo explica. En un abrir y cerrar de ojos. Tan rápido. Imagínate. Una transformación dramática, tremenda, pero en un segundo, o menos que un segundo. Cuando a la trompeta final, se me imagino que es el séptimo de que estamos estudiando aquí. Algunos dicen que no, pero vamos a ver. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Para jamás morir. Y nosotros seremos transformados. Está hablando de los vivos. En cuerpo todavía, vivos. Su cuerpo será transformado. Los muertos resucitarán. Vale, este es un pasaje. Apúntelo, 1 de Corintios 15, 51 y 52. Y entonces vamos adelante a un pasaje más largo todavía, más grande, 1 de Tesalonicenses 4, 13 hasta 18. Lo repito, 1 de Tesalonicenses 4, 13 hasta 18. Estas son cosas para estudiar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, esta es la parte más clara, más amplia del arrebatamiento. Y dice Pablo, pero no queremos, hermanos, que ignoréis. Hay algo que no debemos ignorar en cuanto de los últimos tiempos. Pablo no quiere que ninguno lo ignore.
Nosotros podemos saber esto. No tenemos que estar ignorantes sobre estas cosas. Son reveladas en la Biblia. Pero no queremos, hermano, que ignoréis. ¿Acerca de qué? De los que duerman. ¿Significando qué? Que mueren. Que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis. Le importa a Dios que su pueblo no esté triste cuando no es necesario estar triste. ¿Por qué no es necesario estar triste? Por lo que vamos a leer. ¿Cómo lo hacen los demás? ¿Cuáles los demás? Los del mundo, los que no tienen... Bueno, Pablo lo dice aquí, que no tienen esperanza. La gente no salvada, la gente no cristiana, la gente no nacida de nuevo. No vamos a entristecernos como ellos. Porque, y aquí está la razón, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, ¿cuántos que me escuchan ahora creen que Jesús murió y resucitó? No hay ninguna duda en cuanto de la cruz y la tumba vacía en su mente y en su doctrina, hermano. Pero hay otra cosa que podemos creer si hemos creído en la muerte y la resurrección. Porque dice así, también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Ya sabemos, lo he explicado, que dormir bíblicamente es morir. La Biblia usa una palabra, podemos decir, más suave, ¿verdad? Más agradable, porque la muerte de un cristiano es solamente dormir. Dormir por un tiempo. Y no es permanente. Traerá Dios con él. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Qué traerá con él? ¿Quiénes? A los que durmieron en Cristo. ¿Cómo es que vendrán con Cristo las personas que han muerto? No está hablando de su cuerpo. Los cuerpos están en el sepulcro. ¿Quiénes son los que vienen con Cristo? ¿En qué forma vienen los que han durmido? Pues la única conclusión es que vienen con sus almas. Las almas existen en el cielo porque la persona que muere en Cristo es separado el cuerpo del alma, su cuerpo es puesto en la tierra y el alma sube al cielo. Muchas pruebas hay. Y conscientemente el alma está con Jesús. Si tú tienes un ser querido que ha muerto en Cristo, amigo mío, no vayas a estar triste. Que está inconsciente en un no sé dónde, como algunos tienen de teoría. Es una doctrina falsa de que las almas duerman. Las almas no duerman, los cuerpos duerman. Las almas vienen con Cristo en el arrebatamiento. Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros, y los nosotros aquí que son mencionados, son los que todavía viven cuando llega el arrebatamiento. Nosotros los que estemos vivos. Pablo ya no está incluido en eso. Los nosotros son los que están
vivos cuando Cristo vuelve y permanezcamos hasta la venida del Señor por su iglesia, el arrebatamiento. No, dice, procederemos a los que durmieron. No es que nosotros vamos en el arrepentimiento y los muertos quedan en el sepulcro. Eso es lo que sencillamente está diciendo. Pues el Señor mismo, así será el arrebatamiento, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Ten en cuenta estas señales. Voz de mando, voz de arcángel, con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, los que durmieron, se levantarán primero. Va a haber una resurrección antes del arrebatamiento. Nosotros quizás, si estamos en un cementerio, veremos a los cuerpos que han estado allí en la tierra por siglos. Pudiéramos verlos salir de sus tumbas. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, nosotros, juntamente con ellos, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Fíjate, Cristo no viene a la tierra, está en el aire, está en las nubes cuando regresa para su iglesia. Y así estaremos con el Señor siempre. Desde este momento en adelante no hay ninguna separación entre los cristianos y su Señor. Por tanto, dice Pablo, y este es su deseo y su propósito, confortaos unos a otros con estas palabras. Primero de Tesalonicenses 4, 13 hasta 18. Qué bonito nos explica del arrebatamiento, ¿verdad? Bueno, esto claro es una enseñanza en que pudiéramos durar mucho tiempo, pero vamos a ver otro pasaje más. Y esto será segundo de Tesalonicenses. Pablo ha escrito a los tesalonicenses del arrebatamiento. Ahora, en su segunda epístola, habla de nuevo del mismo. Y dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿No es esto lo que acabamos de leer? Claro que sí. Claro que sí, está hablando de la misma cosa. El arrebatamiento a la misma iglesia. Y luego sigue diciendo, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. ¿En cuanto de qué? En cuanto del arrebatamiento, en cuanto de la doctrina de Pablo sobre el arrebatamiento. No salgan de lo que habéis aprendido, ni os alarméis, ni por espíritu de demonio, claro, falso espíritu, ni por palabra de los hombres, ni por carta, ni por una carta que os escribe en la iglesia. Recházalo, dice, como si fuera de nosotros esa carta. Había unos falsos que estaban enviando cartas, o cuando menos una carta, a la iglesia en nombre de Pablo, falsificando el nombre de Pablo.
¿Y qué están escribiendo? En el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Y aquí da señales para decir lo que tiene que pasar antes del arrebatamiento, hermanos, porque está hablando del arrebatamiento aquí. No vendrá sin que primero venga la apostasía, uno, y sea revelado, dos, el hombre de pecado. Sea revelado, no engañando más el hombre de pecado como si fuera un gran hombre de paz que está en el mundo para traer paz al mundo y bien a toda la población del mundo, porque en este momento no viene Cristo como para arrebatar a la iglesia antes que el hombre de pecado sea revelado. ¿Revelado de qué? De ser el hombre de pecado. Está puesto en la luz lo que él es interiormente. Un lobo se quita lo de la oveja que él tiene encima, con sus mensajes tan guapos y tan engañosos, vestiéndose de oveja. Pero ahora es revelado cómo él es, sea el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos señales que tienen que acontecer. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 hasta 3. Marca estos tres pasajes y estúdialos, porque todos tienen que ver, los tres tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Información sobre el arrebatamiento, cuando Cristo baja de los cielos en una nube. Ya ves, otra vez te digo, no toca la tierra con sus pies en este entonces. Después leemos de que toca los pies en el monte de Olivos. Aquí no, aquí no. Aquí viene en las nubes y la iglesia es arrebatado y le encuentra el Señor, no en la tierra, sino en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, vamos a seguir adelante. Con estos tres pasajes en mente, porque esto es la base sobre todo lo que queremos decir. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que tenemos que ser nosotros hijos del día. En cuanto de estas cosas, en cuanto de los últimos tiempos, en cuanto de la venida de Cristo, nosotros tenemos que ser informados. Y esto no puede ser una enseñanza meramente de los hombres. Esto tiene que ser más que lo que yo pueda enseñar. No puedo darles la información para que tú seas un hijo del día. El Espíritu Santo tiene que hacer esta obra. Ningún hombre puede alumbrarte totalmente sobre estos asuntos. No es una cosa de pura información. Es una cosa de alumbramiento de parte del Espíritu Santo. ¿No crees que tú vas a ser alumbrado de estas cosas porque escuchas unas clases sobre el arrebatamiento? Ni esta clase que estamos dando te dará lo suficiente. Creo que la información que voy a dar es la verdad, pero eso no es suficiente.
el Espíritu de la verdad, que nos enseñará las cosas que han de venir, dijo Jesús. Es el único que puede alumbrar a nosotros desde adentro. No desde la mente, sino desde el corazón. Bueno, con esta precaución, porque es una precaución que os estoy dando de no confiar solamente en la enseñanza de cualquier hermano, quien sea. Tú tienes que buscar a Dios. Y Dios tiene que alumbrarte sobre estas cosas. Debido a que este es un libro de profecías de los últimos tiempos, los estudiantes de escatología, así se llama el tema que estamos hablando, la materia, es escatología, es el nombre teológico. Los estudiantes de escatología buscan el arrebatamiento de la iglesia en este libro de profecía de los últimos tiempos. Ellos quieren saber dónde y cuándo ocurre entre todos los eventos del libro. Pero fíjate, está escondido, que es lo que confirma lo que he estado diciendo, que nosotros tenemos que recibir alumbramiento sobrenatural para saber de esto. No está, no están los claramente revelado el conocimiento sobre el arrebatamiento. Esta es una cosa espiritual, como son todas las cosas que Dios tiene para su iglesia. La información no está en el libro de Revelación, de Apocalipsis, como pensara alguien que lo encontraría. No lo vas a encontrar claramente. Hay algunas cosas que te hará pensar, ¿será esto el arrebatamiento? ¿Está? ¿Debemos buscarlo en el libro? Claro que sí, claro que sí. Pero no es tan abiertamente revelado. Bueno, hay gente que quiere saber. Antes, a menudo se escuchaba que Juan representaba a la iglesia cuando oyó decir en capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, Juan oyó decir, sube acá. Y había gente que creía que esto fue el arrebatamiento, que Juan estaba representando a toda la iglesia para que subiera y fuera al cielo. Ya no hay tantos que lo ven así. Cuando Juan oyó decir, sube acá, por una voz como trompeta, pero ya no lo escucho mucho esto. Y no sé la razón de por qué, pero no se oye mucho. Sin embargo, la mayoría de personas que piensan que el Apocalipsis profetiza acerca de cosas futuras y creen en un milenio literal, todavía opinan que el arrebatamiento ocurre después de los mensajes a las iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y antes de la escena que toma lugar en los capítulos 4 y 5. Entonces creen que entre estos capítulos, entre capítulo 3 y 4, es cuando ocurre el arrebatamiento. Bueno, estoy presentando diferentes puntos de vista. Tú examínalos. Y que el Espíritu Santo te ayude, porque yo no puedo. Te estoy dando las diferentes maneras de ver los puntos de vista en cuanto al arrebatamiento
entre los cristianos, y no digo que ninguno de ellos no sea cristiano, son cristianos, pero estamos viendo cosas futuras. Y para ver las cosas futuras, no podemos tener la misma seguridad como en los tiempos presentes. Este punto de vista de que acabo de explicar se llama el arrebatamiento pre-tribulacionista. Gran palabra, ¿verdad? Dos palabras. Arrebatamiento pre-tribulacionista. Sea que el arrebatamiento ocurrirá, según el pre-tribulacionista, ocurrirá antes de los 7 años que se llama tribulación, aunque la gran tribulación es un periodo de solamente 3 años y medio. Cristo mismo lo declara. Ellos simplemente creen que Cristo vendrá a por su iglesia antes de la semana 70 de Daniel. Muy popular este punto de vista hoy en día. Es lo que más comúnmente tú vas a escuchar en las iglesias evangélicas. Otros creen que el rapto tomará lugar, el arrebatamiento, otro nombre para rapto, tomará lugar cuando Cristo regrese al mundo, como está descrito en Apocalipsis 19. Al terminar la gran tribulación. Y este es el punto de vista que se llama post-tribulacionista. Post-tribulacionista, después de la tribulación. El versículo 7 de ese mismo capítulo anuncia las bodas del Cordero. Y después Cristo se presenta sentado sobre un caballo blanco. Ellos enseñan que la iglesia se levantará para encontrarle en el aire e inmediatamente bajará a la tierra con él para entrar al milenio y reinar con él sobre la tierra. Bueno, esta es la segunda teoría. Para que sepa, ¿verdad? Y es bueno saber todo lo que los cristianos piensan sobre estas cosas. Es cierto que por las características espirituales del escritor Juan y por el estilo de su libro, no es fácil encontrar el arrebatamiento en este libro. El apóstol Pablo nos lo describió muy claramente en sus epístolas, los pasajes que os pedí contemplar al hablar, ¿verdad?, de 3 porciones de la Biblia. Estúdialos, sin embargo, porque son claros. Son muy claros. Lo que no es claro es dónde está en el libro de Apocalipsis el mismo evento. Poco más complicado. Y esta no es la manera de Juan de escribir las cosas. Él es diferente que Pablo, tiene diferente estilo. Por ello, con la ayuda de las descripciones acerca del rapto que nos da Pablo, tendremos que intentar encontrar su lugar en el Apocalipsis. Un amigo mío, experto en el tema, mucho más que yo, enseñó, no, escucha, es un poco, es como una broma, es una cosa un poco de chiste, ¿verdad? Que él decía, no hay ningún otro lugar como este lugar, en cualquier lugar, acerca de este lugar. Así es que este tiene que ser el lugar.
Lo voy a tener que repetir, es complicado, intento de captarlo. Dice, no hay ningún otro lugar como este lugar. En cualquier lugar, cerca de este lugar, así es que este tiene que ser el lugar. Esa es la manera que vamos buscando en Apocalipsis el arrebatamiento. Un lugar que no es mencionado en otro lugar. Así que él concluyó que esto tenía que ser el lugar donde ocurre el arrebatamiento. Hay algo gracioso en esta frase, pero más o menos describe el rompecabezas que intentaremos resolver. Amigos, yo creo aquí vamos a terminar el programa para hoy. Y en el siguiente programa vamos a hablar más y ver el lugar que mi amigo creó en que ocurre el arrebatamiento. Y vamos a ver si es razonable considerarlo. Eso es todo lo que podemos hacer. Considerar las diferentes opiniones. Porque creerlo sin reservación, yo no lo creo sabio. No lo creo sabio. Porque todos dicen que tienen razón. Pero más bien es ser humilde y decir no sabemos todo. No podemos decir definitivamente que es así. Los que lo hacen, creo yo que, bueno, que están proclamando algo que el cristiano no puede, de que el cristiano no puede estar 100% seguro. Esta es mi opinión. Pero hay un lugar donde me parece que pueda ser. Y esto es lo que vamos a hablar en el siguiente programa. Yo creo que debes estar con nosotros, ¿verdad? ¿Os interesa? Ojalá. Ojalá. Bueno. Así terminaremos el programa de hoy, esperando la bendición de Dios sobre de vosotros. Una cosa de podemos estar seguros, que los muertos en Cristo resucitarán y con ellos nosotros subiremos, seremos arrebatados en las nubes para encontrar al Señor en el aire. De esto estamos 100% seguros. Seguros. Y esto es lo más importante. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, este ya es más complicado. Vamos a pedir que Dios nos ayude y que podemos razonarlo bien y que podemos hablar de estas cosas con una humildad, sabiendo que nosotros somos seres humanos y Dios es Dios, ¿verdad? Y Dios es el que sabe de todos estos misterios y los revela en su tiempo. Y nosotros vamos mientras confiando 100% en Él. ¿No será bueno? Yo lo creo. Hasta la próxima vez.